La síntesis va cambiando en el tiempo, va aumentando, y al cabo de 12 meses, paradójicamente e interesantemente, no existe diferencia significativa en la síntesis. O sea, hay un efecto que es agudo, porque normalmente nosotros vemos los antes y después. Rara vez vemos los antes y los después, mucho tiempo después. Y aquí vemos que hay una, si hubiéramos dicho qué se ocurre con la síntesis de azufilar, habríamos dicho la síntesis disminuye al mes, punto. Y nos quedamos con la idea de que disminuye para siempre. Sin embargo, no es así, esto es bastante más dinámico. Vemos que disminuye de forma muy importante al mes de la cirugía y va recuperándose, recuperándose y recuperándose. Y lo otro que es interesante, que es una observación que hemos hecho varios, es que esta curva, no sé si les parece similar a la curva de baja de peso, o sea, es como que cuando la síntesis de ácidos biliares vuelve, por así decirlo, normal al cabo del año, es como que el peso ya se estabiliza. Quizás tenga relación, quizás no, es una observación solamente, pero parece bastante interesante. Y lo otro interesante es buscar el por qué aparentemente disminuye la síntesis. Esto es, son los niveles en el mismo paciente de FGF19, que es un factor de crecimiento que se produce en el ion distal y que regula en forma negativa la síntesis de ácidos biliares a través de una de las enzimas de regulación más importantes a nivel hepático. Y lo que vemos es que la FGF19 a nivel plasmático aumenta en forma significativa y probablemente es uno de los factores que influye en la regulación negativa, porque disminuye FGF19 la síntesis de ácidos biliares a nivel hepático.